novio tuyo. ¿Todos estamos locos o esta telenovela del gato Cuba empieza a escribir el capítulo de la reconciliación? Cuando todos pensábamos que las cosas entre Rodrigo ya le habían acabado y solo buscaban conciliar por el bien de su bebé, este fin de semana ambos nos han sorprendido con actitudes que mejor véanlas ustedes y saquen sus propias conclusiones. El viernes por la mañana, las mocas vieron un movimiento extraño en la casa de la rubia. Y es que ella salió en su carro y detrás de este, la camioneta que está en nombre de los padres del gato. Pero Rodrigo la manejaba. ¿Acaso el gato quería despistar o se estaban dirigiendo a firmar la conciliación? Porque según nuestras fuentes, ese viernes Sale y Rodrigo se verían las caras para llegar a un acuerdo respecto a su niña. Pero luego los encontramos así caletas, como quien no quiere la cosa en un banco. Al momento de salir, miren a Rodrigo cómo coge la cintura a Ale, como protegiéndola. Claro, ahora sí, ¿no? Pero que están viendo nuestros ojitos, cómo aprovecha el pánico el gato. Esa misma tarde, esas actitudes extrañas no quedaron ahí. No, 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 no. ¿Pero a qué están jugando? ¿Al gato y a la ratona? Al parecer, a los minutos, Rodrigo se va a su depa. ¿Y saben quién llega por estos lares? Pues nada menos que el aventuro. Si era el carro de la gringa rondando en el depa del gato. Se da como dos vueltas, se estaciona al frente del nuevo depa de soltero de Rodrigo y baja mirando que no haya mucas en la costa. Pero parece que recalculó y salió a los 5 minutos para hacer sus compritas de la semana. Así que decidimos abordarla y conversar con ella. La conciliación que iba a ser hoy, ¿por qué se cambió entonces? Si ya todo estaba con todo. Nos hemos privado y ya dije que con mi abogado vamos a mantener el resto del lugar nada más. Yo me inscribí a formar con alguien. ¿Será por el miedo? Ale, ¿tú estás feliz? ¿Todo bien? Tranquila, quiero estar tranquila, quiero estar tranquila. ¿Te ha manipulado quizá para que ya no haya esa conciliación? Rodrigo también ha salido a decir que Melissa se está metiendo por las puras en el tema de ustedes. ¿Tú qué piensas? Porque ella es jefa patrona. Ale dice que nadie se está metiendo y solo quiere paz. Confirmó que ese viernes habría una conciliación, pero todo se cayó. ¿Qué está pasando aquí? Lo cierto es que el sábado por la mañana nos alertaron que el gato, Melissa Paredes, las madres de ambos y el activador, estaban en una clínica. Así al parecer la nena de Rodrigo y Meli tuvo un pequeño accidente casero. Por lo que se vio, nada llegó a mayores. Una noche antes nos cruzamos con Melissa en el concierto de Hombre G. Sí, la pared escoreaba a toda voz las canciones y empinaba el codo, así que fuimos a hablar con ella. No voy a opinar nada, gracias. Pero sobre el apoyo que le estás dando a Ale, ¿cómo va ese apoyo tuyo? Se muerde la lengua y mucho más con tragos encima. Quien empezó a dar que hablar fue el gato. Y es que mientras Ale se mostraba en un arreo con sus amigas, entre ellas Natalie Berti. El gato no solo había vuelto a editar su mensaje del Día de la Madre, ese donde le reventaba cohetes a Ale, sí lo reescribió una vez más. Feliz día, amor. Feliz de ver la madre cariñosa y auténtica que eres. Y miren, además lo que colgaba y cómo etiquetaba en oculto a Ale.
más nos falta por ver? Este giro sí que no lo veíamos venir. No. ¿Qué hacen nuevamente juntos después de que se han puesto a caldo los dos? Mira, Rodio, acuérdate que tienen una hija en común. O sea, de que verlos juntos va a ser algo que va a ser... pero en esa... No, lo que me refiero es verlos juntos en ese... En esa situación. En ese tenor. No. Miren, yo quiero pensar que lo que estamos pensando no es... Y yo entiendo que mucha gente en sus casas podrían pensar, no, pero por la niña, tienen una hija en común. Lamentablemente, hay situaciones que, debido al nivel de toxicidad, creo que una niña podría ser mejor criada con unos padres que tengan una relación cordial, separada, cada uno por su cuenta, que como lo que estamos viendo. Lamentablemente, eso empezó mal. Y es por eso que estaría acabando mal. No es lo ideal, repito, porque hay una niña de por medio. Pero después de todo lo que ha dicho Ale, después de ver el comportamiento del gato, lo que menos veo ahí es amor. Porque además, después de haber salido a decir eso del papá, obvio, de la familia, él mismo, agarrar el mismo abogado de las paredes, ¿no? Eso entendemos que van a ser padres siempre de... Eso sí. Hija, y hasta ahí, como tienen que ser las cosas, adelante. Pero ya el corazoncito de nuevo reeditó lo que había sacado de esa publicación por el Día de la Madre. O sea, lo quitó, lo volvió a escribir. Aparte, él sabe que eso va a pasar. O sea, ella además, sale editado hace no sé cuántas horas. O sea, el Instagram te echa, te delata. No vayas a creer que vas a pasar. No sé si te han avisado, pero eso no pasa inadvertido. Cuando tú editando es que, ah, no, vuélvelo a escribir, que los que pusieron eso en su nota van a pensar que vieron mal, porque ahí está. Claro, vuelve a estar porque dice reeditado hace pocas horas. Entonces, creo que el gato sí se le escapan las... No sé, pero a mí he escuchado varias veces y no me gusta, pero lo voy a repetir, que dicen, oye, estos futbolistas son brutos. Este es un gato monse. Espero que no. Los gatos son listos y este gato es techero, pero es gato que va dejando ahí su... No sé, porque esa es una movida poco inteligente, para no decir la palabra bruta. Poco inteligente. Pero ya, olvidándonos de él, qué poco consecuente ella, ¿no? Pero escúcheme, eso es lo que yo digo. Ella va a volver a la misma familia donde ella dijo que le tiene miedo al papá, que ella sabe cómo trabaja. Ella misma se ha referido a él como que para ella en su momento sí fue una infidelidad, porque lo hemos escuchado. Después de que se va con el abogado de Melissa Paredes con la pata en alto, como a decir, acá bronca tendrás. O sea, y ahora están añañando. Rarísimo, ¿ah? Rarísimo. ¿No será que de repente la Ale Venturo le ha dicho, no, yo nunca quise decir eso, estaba en un mal momento, me dio miedo por lo que estoy... Me grabaron. Y el novio, el ex esposo, el ex pareja. Por eso, o sea, ¿y a quién habló? Te puede decir como para que tú te olvides de que no? No. Los ha puesto a parir a toda la familia. No, ha dicho de verdad el papá esto, que le tiene pánico, repito, ¿qué tal? Y después caminando por poco y de la mano, así, se vuelven a poner corazoncitos y le vuelve a reeditar y le vuelve a colocar en el lugar de madre, que por muy molesto que estés y que te saques de, no sé, qué sé yo, se te vayan las cosas de las manos por tu temperamento, borrar una cosa que hayas escrito en el Día de la Madre no te deja bien parado, ¿no? Ahora parece que ya lo pensó, parece también que es una de las cosas que Ale le ha pedido o le ha dicho, o le ha recriminado, porque son cosas que ahora se toma muy en cuenta. Y tú pusiste, y tú borraste, y tú me dejaste mal, ¿no? Entonces seguramente algo debe haber habido en esa discusión muy fuerte y muy claro por parte de Ale hacia él, para que él, una de las primeras cosas que haga, incluso, no sé, lo que verdaderamente importa, es volver a poner en la publicación lo que había borrado. Seguro que ha sido tema, ¿no? Ahora, mira uno cómo ¿no? Diría, ella es una mujer ya hecha y derecha, empresaria, le va bien. Para que vean que una cosa no tiene nada que ver con la otra. A veces uno profesionalmente es toda una crack así y emocionalmente, lamentablemente, tiene esas debilidades. Porque de verdad, no quiero pensar lo que sería que ellos vuelvan, cómo va a ser tu futura terminada. Porque yo no auguro... Nada bueno, lamentablemente, y lo digo lamentablemente no tanto por ellos, ¿ah? Sino por la bebé que acaba de nacer. Y lo digo de verdad, de corazón, porque últimamente la gente anda trayendo hijos al mundo como si fuese comprar un chicle. Lleva las cosas bien, ¿no? Porque como decimos, van a tener un vínculo para siempre, que es esa hija que tienen, pero volver como pareja,
con alguien que ya dijiste lo que dijiste y que como aceptaste, ¿no? Te sacó, te puso los cuernos desde que estabas embarazada. El concepto que tienes de su familia, o sea, ¿en qué entorno vas a estar? A mí, imagínate, ¿no? El 24, imagínate, el 24 gato. De Navidad. Hola, claro, don Gato, hola, feliz Navidad. Al gato, al papá, ¿no? Hola, feliz Navidad, señor. ¿Cómo señor estás? Jorge, ¿no? Segrito. Jorge. Te sientas ahí, el pavo a mí se me atraganta, te digo. Y también, y yo que si fuese el papá tampoco la que la, le doy bola. O sea, ¿tú piensas eso de mí? La cuelgo ahí del nomás. Árbol, del árbol, claro. Ahí, como adornito la pongo ahí. Y él que hablaba maravillas. ¿Cosa has dicho de mí? Él que hablaba maravillas de ella. Él hablaba maravillas de ella. A ver, uy, es como una hija. Sí. Es como una hija. Correcta. Oye, pero esa hija te tiene pánico. Para ella tú eres como un padrastro. Sí. Porque no te dejó bien parado lo que dijo. ¿Ah? ¿Qué te podemos decir, don Gato?